Exacto, señores. Al ser interrogados por un agente del Ministerio Público, proporcionaron información de su vida, tal como vínculos familiares y afectivos, ubicación de tres domicilios en la cofradía, así como fotografías del gavilán. Al tener conocimiento del anterior, la Jefatura General de la Coordinación Policial reúne al comandante de la Fuerza Especial de Reacción e Intervención de la Guardia Nacional, a quien se le asigna la misión de capturar al gavilán. Se planeó un operativo consistente en desplegar parte de la fuerza de la Guardia Nacional con la finalidad de apoyar al Estado de Coahuila. El objetivo es hacer que los informantes del grupo delictivo reporten el movimiento, reduzcan la disminución de efectivos y se provoque exceso de confianza en los gavilanes. Al resto del contingente de la Guardia Nacional se le ordenó actualizar y practicar la defensa para reaccionar a la agresión. Vigilar, proteger y fortificar instalaciones vitales militares de la Guardia Nacional y unidades habitacionales. Organizar fuerzas de reacción terrestres y aéreas. Implementar patrullajes disuasivos en la compañía. Realizar adiestramiento aeromóvil de infiltraciones y exfiltraciones. Estas actividades deben materializarse sin levantar sospechas sobre las acciones a realizar en contra del gavilán. Al llegar al área del objetivo, adoptan un dispositivo en columna e ingresan efectuando actividades de revisión y despeje del área. Ya lo vimos, ahí.
instalaciones vitales, cuidado de familias y población en general. Ya se va a poner lo bueno. Ahí se va a ir lo chido, ¿no? Y va a ser lo bueno porque están a topón. Una célula delictiva ataca las instalaciones de la Guardia Nacional. Sin embargo, las calles para arriba. Aguas que aquí estamos nosotros. Y patrullas para seguir el avance de los delincuentes. Lo mismo. Ahí en el mercado, en el mercado. Normal en Chihuahua. Y eso es todos los días. ¿Qué es Iztapalapa? Ahí pegadito a los Reyes. Quienes al sentirse descubiertos prefieren abandonar el lugar. Al ser alertadas sobre estos ataques, todas las unidades cercanas a la cofradía se despliegan para iniciar la búsqueda de las personas secuestradas, ejerciendo presión para que sean liberadas. En el caso de la retención de los rehenes, los integrantes de la delincuencia organizada intentan negociar su liberación. Sin embargo, el comandante de la unidad de la Guardia Nacional les dejó claro que su líder no sería liberado, agilizando el traslado para su puesta a disposición fuera de esa ciudad. La Guardia Nacional hace del conocimiento que en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad y la política de cero impunidad, el gobierno federal, el 22 de octubre del presente año, en coordinación con el personal del Ejército Mexicano, realizaron la detención de José N., alias El Gavinal, líder de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas, secuestro y extorsión, siendo...